bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Hora Libre TV 2019. Aquí estamos con estudiantes de la escuela Laila Abusamra, el CENS número 3484. Y bueno, han venido aquí a participar de este programa que está avalado por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo que pugna por el ejercicio del derecho a la comunicación y también por la democratización y la llegada de más ciudadanos y ciudadanas a los medios de comunicación. Les damos la bienvenida a los chicos, se van a ir presentando uno a uno. Hola, mi nombre es Brandon Moya. Franco. Brian Fernández. Jaime Gastón. Buen día, mi nombre es Cobarlian. Carmen López. Hola, mi nombre es Dalila. Jennifer Villalba. Abril Pacheco. Sofía Guevara. Hola, me llamo Mayra Flores. Bueno, ¿quién se anima a contarnos un poquito de dónde está el CENS? En la calle Gutenberg de San José de Guaymallén, de Mendoza, Argentina. No sé el número. Bueno, y para adentrarnos un poquito más en esta escuela, los chicos han decidido mostrar un proyecto sobre qué temática trabajan en el videito que vamos a ver de proyectar acá. Trata de la poesía y cómo amar un nombre. Del amor trata. La profesora nos trataba de explicar eso. Y de que no todos nos imponen roles a nosotros también, a las mujeres y a los hombres, de cómo tenemos que vestirnos, cómo formar nuestra identidad. Bien, buenísimo. Entonces, vamos a ver el video que han preparado estudiantes de la Escuela Laila Abusamra para esta sección de proyectar. Que me ame, deberá saber descorrer las cortinas de la piel, encontrar la profundidad de mis ojos y conocer la canida en mí, la golondrina transparente de la ternura. El amor del hombre que me ame deberá ser fuerte como los árboles de ceiba, protector y seguro como ellos, limpio como una mañana de diciembre. El hombre que me ame no dudará de mi sonrisa, ni le temerá la abundancia de mi pelo. Respetará la tristeza, el silencio, y con caricias tocará mi vientre como guitarra, para que brote la música y la alegría desde el fondo de mi cuerpo. El hombre que me ame reconocerá mi rostro en trinchera. Rodillas en la tierra me amará, mientras los dos disparamos juntos contra el enemigo. El amor de mi hombre no conocerá el miedo de la entrega, ni temerá descubrirse ante la magia del enamoramiento. En una plaza pública llena de multitudes, podrá gritar te amo o hacer rótulos en lo alto de los edificios, proclamando su derecho a sentir el más hermoso y humano de los sentimientos. El amor de mi hombre no querrá rotularme o etiquetarme, me dará aire, espacio, alimento para crecer y ser mejor. Como una revolución que hace cada día el comienzo de una nueva victoria. Y yo en cambio le daré a mi hombre reposo en sus guerras y en sus marejadas calma. Le pondré sonrisa en sus enfados y mi regazo será su cuna en su silencio. Seré siempre su escalera firme cuando quiera subir al paraíso. Y no podrá jamás contar mis besos porque serán eternos en mis labios para él. Veíamos allí el video de proyectar que realizaron estudiantes del CENS 3484. Y bueno, cuéntenos un poquito acerca de cómo lo eligieron, de este poema, cómo surgió la elección de cada una de las estrofas. La autora es Gioconda Belli y tuvimos que leer poemas porque es un proyecto de acción que nosotros tenemos con lengua. Y también con otros proyectos que nos tocaron. Hay algunos que en proceso nos tocó uno que tenemos que ir a un jardín para tener la nota y explicarle los derechos del niño. Y en este elegimos los poemas y porque a través de otras palabras
entendemos un montón de cosas. Entonces, hay algunas que los elegimos porque eran los únicos que había. Así que no soy la única, yo tuve que elegir ese. Claro, pasa. Entonces, tuvimos que elegir algunos poemas y los leímos, y algunos que los entendimos muy bien porque es como que nos... ¿cómo sería la palabra? Los interpretamos bien porque nos ha pasado, por así decirlo. Entonces, eso. Básicamente por eso elegimos la elección, o porque era lo único que teníamos que elegir. Bueno, ¿y alguna se anima a contar por qué eligió la estrofa que eligió o qué es lo que más le gustó del poema? Bueno, yo elegí el mío. El mío se habla más de... El amor de mi hombre no querrá etiquetarme ni ponerme ningún apodo, por así decirlo. Y me dará espacio, aire y alimento para crecer. Lo elegí porque soy como más liberal al momento de tener una relación. No me gusta que estén encima mío o que me pongan algún apodo, que suelen hacer bastante, o alguna cosa así. Supongo que fue porque el que más me identificó. Bueno, ¿y los chicos por este lado? Sí. ¿Qué les pareció el poema? ¿Se sienten identificados con alguna estrofa, con alguna parte? ¿Están en desacuerdo? Sí, está bueno los poemas. Me gustaron más de la Javi. Carmen. Está muy bueno, me gustó. Y, por ejemplo, el de... ¿Cómo? Sofía. Sí, está bien. Como dice usted, que la persona que tiene que ser liberal, que cada uno su tiempo. 50-50, uno talla de otro, cada uno en su parte, y después cuando puedan se encuentran, se juntan todos. Bueno, y bueno, yo voy a meter una acotación porque no nos tocó nuestro tema, no nuestra parte, pero pienso que el poema es una linda forma de describir lo que a uno le pasa y sentirlo a través de letras. Y bueno, cada uno se siente reflejado, depende de cómo lo interprete, pero nada más que eso, porque no nos tocó. Bueno, esto ha sido todo por este primer bloque de Hora Libre TV. Volvemos enseguida para charlar sobre educación sexual integral y ver otro video que nos han preparado también los chicos y chicas. Segundo bloque de Hora Libre TV, edición 2019. Aquí estamos con el CENS Laila Usamra, con estudiantes de diferentes años. No les pregunté de qué año son. Yo soy de tercera. Ajá. De segundo a tercero. Segundo. Segundo. Tercera, segundo. Tercero, segunda. Tercera. De tercero. Bueno, tenemos un popurrí de diferentes cursos, así que está muy bueno que se puedan integrar también en este programa. Y en este segundo bloque, lo que nos han decidido los estudiantes, que allá por hace unos 3 meses más o menos, se juntaron con otros colegios y también con chicos del barrio Los Hornos para decidir cuáles iban a ser las temáticas que iban a trabajar en este programa de hoy. Y bueno, ellos han elegido trabajar la educación sexual integral y han preparado también un videito que vamos a compartir con ustedes, y enseguida volvemos con más debate. Buenas tardes, una pregunta. ¿Tendrías algún método anticonceptivo que puedas darnos? No. ¿No? Acá tenemos ginecología todos los días. Ok. Y solamente, si me tiene la ginecóloga, solamente ella puede darme. Pensé que... A no ser que sea anticoncepción de emergencia. Pero igual te tengo que tomar los datos y hacerte firmar una receta. Ah, claro. ¿No los entregan así gratuitos por es si gratuito. Alguien viene y se los pide? Es gratuito, pero... Bien. Tenemos que... Otro, aparte de la ley, nosotros internamente tenemos que presentar papeles
y completar un stock. Entonces, la persona firma, nosotros se lo entregamos y la persona firma que ha recibido. Ah, bien, bien. Por ejemplo, si es anticoncepción de emergencia, vos, luego de una anticoncepción de emergencia, tenés que empezar a controlarte con la ginecóloga. Por un lado, por si zafás, bien, el método anticonceptivo que te corresponde por tu edad, por tus horarios, por tu vida. Y segundo, que si no zafás, empezás a controlarte el embarazo. Vemos qué va a pasar. Claro, hay que ver la... Pero ahora entonces no tienes nada, nada. Ahora no tengo el chico en la farmacia, pero ya va y vuelve. Ah, bien. Y anticoncepción de emergencia tengo acá en el botiquín. No sé. No, 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 era para saber, o sea, periódicamente, porque no claro. Es que... Pero era para pero, saber... Por ejemplo, mañana jueves, si te venís tipo 9:30, sacas turno para el viernes y ya comenzás con el tratamiento de anticonceptivo. Ah, y todos los días hay ginecología a partir de las 7 de la mañana y los turnos se dan todos los días a las 10 de la mañana por orden de llegada. Para el día siguiente. Para el día siguiente. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Que han preparado los chicos y las chicas y bueno, cuéntenos acerca de por qué eligieron mostrar esa problemática acerca del acceso a los métodos anticonceptivos. Nosotros estamos con la profesora Julieta Garrido. Ella nos habló sobre ESI, que es Educación Sexual Integrada, que fue básicamente la primera vez en mi vida que me habían dado Educación Sexual Integrada. Me han hablado y me han enseñado cómo usar un preservativo, pero yo no sabía muchas enfermedades sobre la transmisión sexual, no sabía nada, básicamente. Intentamos grabar audios, porque no podíamos grabar caras ni nada de eso, en hospitales públicos, que es una ley que te den los preservativos o métodos anticonceptivos gratuitos. Y lamentablemente, como vimos en los videos, no los dan. Te inventan cualquier excusa o hasta se las pueden llegar a llevar las personas que trabajan ahí. Y no está bueno que no te den, porque si vos lo necesitas, te los niegan y es una ley. Y hay un número que ustedes pueden llamar. Ustedes pueden llamar y pueden denunciar. Y eso, básicamente, los videos se tratan de que en muchos centros de salud los niegan. O te dan solamente preservativos, no te dan las pastillas de emergencia, las pastillas anticonceptivas, no te dan, te cobran el chip, te cobran la inyección, te cobran todo. Y no está bueno porque es gratuito. Yo más que nada quería comentar que si bien esto es una problemática importante, yo digo que no tendríamos que esperar a que esperemos a la escuela que nos den esta clase de educación sexual y no tendríamos que retroceder y tendríamos que empezar desde la casa por empezar, porque hoy en día vivimos en una época que ahora es muy fácil que los chicos se embaracen, ya sea porque son hasta incluso, en mi opinión esto, son muy influenciados hasta por la música, entonces como que se dejan influenciar bastante por eso y creo que está bueno que lo hablemos de la casa y no esperemos a la escuela. Y perdón, sí. No, iba a preguntarles si entre ustedes también se hablaba del tema y si por ahí sienten que tienen las herramientas para ayudar a un amigo o a una amiga o no, sienten que necesitan a un adulto o ayuda externa en realidad, no solamente por ahí buscando en internet, digamos. Y por ejemplo, yo estoy de novio y tengo una cuñada que tiene 14 años y yo sí he hablado con ella y le he dicho que, o sea que... Como estamos en una edad que es muy influenciable y más esa edad que, por ejemplo, como mi amiga escucha reggaetón o se pinta o se viste así, como que se deja influenciar tanto que después los hombres ven con otros ojos. O sea, ¿cómo puedo explicar? Como dice, diciendo que, mira, esta es, no sé. Bueno, primero que nada, el vestirse, el maquillarse y el... Escuchar música que se quiera, está bien, respeto tu opinión,
una mujer puede hacer lo que quiera y puede vestirse, un hombre también puede vestirse, la ropa es andrógina. Vos puedes usar todo lo que quieras y puedes escuchar toda la música que quieras. Eso no te influencia. La sociedad en la que vivimos es básicamente la que te da como, sí, como iniciativas de hacer las cosas. Uno se embaraza porque es inconsciente, porque no es planeado un embarazo. Un embarazo nunca es planeado, al menos que tengas una edad. Una edad en la que penséis con dos dedos de frente y decir, y quiero tener un hijo. Lamentablemente, niñas de 14 o hasta más chicas que están menstruando y todas esas cosas, se embarazan. Porque es verdad, los padres, las familias no te enseñan, porque le da tanto pudor y tanta pena ese tema que no te enseñan. Y en las escuelas, por ley, te lo tienen que enseñar. Y en la casa es depende de cada uno. Está bueno que te lo enseñen. Y sí, está bueno que te lo enseñen. Y estaría bueno que existiera una ley que te lo enseñen desde que estás en jardín, básicamente. Porque no es enseñarte sexualmente. Es enseñarle la parte del cuerpo, las cosas que no le deben de tocar y todas esas cosas. Estaría bueno que lo hicieran. Creo que sí hay una ley que... van al jardín porque les enseñan a los niños de 4 años, cómo tienen que cuidarse y todo eso, pero sí, sí hay una ley. Yo vuelvo a reiterar con lo mismo, las chicas de 14 años para abajo, hasta incluso 15, voy a seguir insistiendo con esto porque vivimos en una sociedad muy hostil, ¿entendés? Yo creería que a esa edad se tendrían que controlar con la vestimenta y el maquillaje, porque no tiene nada que ver. Sí, tenés razón, que se vistan como quieran, pero no vivimos ya anteriormente, ya que era todo más tranquilo. Hoy en día, si, como están las cosas, la sociedad, los hombres están descontrolados. No tengo hermana, pero si lo tuviera yo lo hablaría así con ella, que ella se pueda vestir después como quiera, después cuando sea más adulta, porque teniendo 15 años, 14 años, tienen otra idea y se dejan influenciar bastante, ¿entendés? Entonces yo creería que sí. Yo lo digo por la sociedad, que es bastante hostil y lo he vivido. He salido a correr con ella, tiene 14 años y pareciera que tuviera más. Y a mí, por ejemplo, me envenena que los viejos, los chicos se den vuelta, no le digan algo a una niña de 14 años, ¿entendés? Entonces, imagínate si se vestiera como quisiera. Imaginate. ¿Ustedes como varones qué piensan al respecto? ¿Quién está mal ahí? ¿Es ella o es el hombre que le grita cosas, que le silba? Yo pienso que la sociedad en realidad está mal. Yo concuerdo en parte con mi compañero porque, yo creo que la mujer, si bien puede vestirse, como dice mi compañera, como quiere, por ahí a los 14, 15 años, como que recién está entrando a la adolescencia, entonces por ahí debería tener otras cosas en mente. Yo creo que todavía le faltaría mucho por divertirse y demás. Yo creo que por ahí se visten así porque por ahí los padres no le prestan la atención necesaria. Entonces se visten así y ellos por Facebook, WhatsApp, Instagram se juntan con gente mayor, como dice mi compañero. Se viste de esa, o sea, tiene 14 años, se viste de tal forma que parece de más. Puede tener 18, por ejemplo, puede aparentar. Se junta con gente mayor que la verdad no tendría que juntarse con él, y porque tiene esa ropa, qué sé yo, o sea, no es por la ropa, pero aparenta, o sea, como tiene esa ropa aparenta más. Entonces después la otra persona, como por ejemplo gente de 18, 20 años, ya piensa diferente a una persona de 14, 15 años. Por lo tanto, si se juntan y demás, y ella le da, o sea, entre los dos se dan el paso, después pasan cosas así, después... al tener 14, 15 años, más indefensa, por así decirlo, en el tema, una vez que se juntan y demás, después cada uno se va para su lado y ya después ocurren problemas. Lo bueno es que, por ejemplo, ahora en esta sociedad ha ido aumentando bastante y ahora se puede hablar más del tema. Antiguamente no se iba a escuchar en ninguna escuela, es decir, andar a la sala, al centro de salud, a pedir preservativa, a pedir pastilla anticonceptiva. Anteriormente nunca iba a escuchar eso de un padre, ni en una escuela decir eso.
gracias a Dios, ahora se puede expresar en la casa, se puede hablar en la escuela, hay profesores que te lo explican. También no hay materias, eso sí, no hay materias que sean dedicadas a eso. Por ejemplo, todos los que hablan de educación sexual integral son extracurriculares, o sea, no son dictados como una materia, sino son dictados por ahí una vez al mes, por ahí una vez cada dos meses, y es muy poco lo que te enseñan, pero te explican. Yo creo que, por ejemplo, en un año se puede aprender bastante en un curso, así sea una vez al mes. Bastante, porque bueno, también hoy en día tenemos muchas redes sociales, mucho acceso a internet, más lo que te explican los profesores. Yo creo que uno puede terminar de investigar y todo, porque si tienen 14, 15 años y tienen la mentalidad para hacer ciertas cosas, también tienen la, ¿cómo es que se diría? Tienen la inteligencia para buscar en internet, investigar, estudiar. También deberían de tener la inteligencia para saber lo que no y lo que sí pueden hacer. No digo que no lo puedan hacer, solo digo que lo pueden hacer, pero con cuidado. O sea, tienen que ver bien, por ejemplo, se van a juntar con alguien, bueno, tienen que ver bien quién es esa persona, tienen que ver que no tenga, si tenés 14 años, que no tenga 5 años más que vos, porque es obvio que va a ser otra persona intelectualmente diferente a vos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y no solo es no es una llamada de atención para los niños ni para los adolescentes, sino es más que nada para los adultos, para los padres, que muchas veces se van en la noche, por ejemplo, se van a dormir y los hijos se quedan con el teléfono, no sé, hasta las 3 de la mañana, no saben qué es lo que hacen, qué es lo que hablan. No digo que estén controlándole todo el tiempo, pero sí tienen que prestarle atención, por ahí conversar con ellos, por ahí se van a juntar con alguien, le preguntan a dónde vas, cómo te fue, qué pasó. O sea, son cosas que los padres también deberían prestarle atención. En el tema que habías dicho, él había dicho lo de educación sexual, creo que sí tenemos en el colegio, y dos veces o siempre está la profe para preguntarle. Y otra cosa que, como decían, que lo de vestirse, yo creo que cada uno se puede vestir como quiera. Sé que estamos en una sociedad fea, pero cada uno se puede vestir como quiera, sean chicas de 14, 15, 16. Lo que tendría que cambiar sería la mentalidad de la gente más grande, que piensa, porque es verdad, yo también he visto que vas por la calle y te gritan cosas y es horrible, pero nos tienen que respetar también como mujer. Y no solo porque te pongas shorts o que te pongas una blusa bien apretada, sino que también hay un video, si después lo quieren buscar, donde una chica de Nueva York sale con una remera negra y un pantalón que no le queda ni apretado y la están siguiendo. La siguen y le empiezan a decir un montón de cosas y ella tiene que difuminar la cara porque no tiene el derecho de poner la cara de ellos. Pero sí, no es la ropa también, sino es la mentalidad de uno. No es que estamos hablando de la ropa, cómo se vistan. Pueden salir si quieren en ropa interior, pero no les tendría que decir nada. En cambio, ustedes salen, los hombres digo, no, ustedes en general, salen con un pantalón y salen sin remera, y no es que nosotros las estamos siguiendo. Nosotros no decimos nada. Y nosotros llegamos a salir sin remera o llegamos a salir con una blusa que se nos nota el corpiño y ya empiezan a decirnos un montón de cosas. O nos tratan o nos ponen de título, un título que no nos gusta. Y no podemos salir a la calle tranquila, son las 12, 1 de la noche y no podemos estar saliendo ni de un boliche porque ya tenemos miedo. Tenemos que estar saliendo con amigas o tenemos que estar yendo. No podemos ni tomarnos un taxi porque no sabemos si vamos a llegar en el taxi. No sabemos si el taxi nos va a llevar a nuestra casa. Es que no es definitivamente la ropa, ni el cómo salimos, ni a qué hora salimos. Es que tenemos que estar miedo, tenemos que tener miedo para todo directamente. Si tenemos que estar, tenemos que fijarnos la ropa que nos vamos a poner porque, un ejemplo, mira. Mi mamá, yo tengo pantalones cortos ahí, mi mamá me dice, no te pongas eso que vas a estar provocando, no te pongas esto. Yo no tengo que estar provocando nada, yo puedo salir, las chicas también podemos salir como queramos. Podemos vestirnos, si nos queremos poner un disfraz y nos parecemos locas, vamos a parecer nosotros, no nos tienen que decir nada. Eso es lo que yo quiero dar a entender.
Hablan mucho de la mujer, porque la mujer se viste así, porque la mujer esto, y el hombre. ¿Por qué no hablan de por qué el hombre no le enseñan desde chiquito a no decirle nada a la mujer? A ver, yo también tenía 14 años, salía a bailar de una forma. Eso no le da derecho a alguien que venga, me toque, me diga algo o lo que sea. Yo pienso que cualquiera se puede vestir como se le dé la gana. A ver, a vos no te voy a decir, no vayas con eso porque te van a decir tal y tal cosa. ¿Por qué? A la mujer sí. A ver, yo así no me siento cómoda. Si fuera por mí, me hubiera venido en pantalón corto. Pero yo cruzo la esquina de mi casa y ya me están diciendo cosas. Yo voy caminando con miedo a que me vuelvan a querer subir a una traffic, porque ya lo hicieron. Y yo no estaba ni siquiera en pedo, yo no estaba provocativa, yo no estaba haciendo nada. Y aún así me dice, ay, pero seguramente vos, porque saliste sola al boliche. ¿Y qué tiene que ver? Yo puedo salir a donde se me dé la gana sola, porque tengo ganas, capaz no tengo amigos, o quiero ir y salir sola. Y aún así, pasó porque pasó, lo publicaron en el Face, todos me criticaban a mí. En vez de criticar al flaco que me subió en la trofi y me quiso violar. No, todos me criticaban a mí. ¿Qué? ¿Porque vos te vestiste así? ¿Porque vos fuiste al boliche sola? ¿Porque seguramente vos tomaste y nadie sabía la historia de nada? Yo no tomé, a mí me drogaron en el boliche, yo no hice nada. Y aún así siguen criticando a la mujer. ¿Por qué no cambia el pensamiento del hombre? A ver, el hombre no tiene que hacer eso. Por más que una mujer esté tal como está, no. No, no da derecho a nada. Igual yo voy a hablar sin criticar al hombre ni nada de eso porque no me gusta. Respeto mucho su pensamiento y doy en claro que lo han criado de una manera en que está bien. Yo los veo y yo siento que los respetan a la mujer, pero de una forma errónea. Porque una mujer se puede vestir como quiera, como puede hacer un montón de cosas, igual que los hombres. Y en realidad tenemos que ser bastante equitativos para no tratar mal a los hombres ni que traten mal a las mujeres. Y un violador es un violador porque es violador. Un acosador es un acosador porque es acosador. No tiene nada que ver la forma en la que te vestís, en la forma en la que te vas, en la forma en la que tomás, en la forma en la que haces un montón de cosas, en la forma en la que te pintás, en la forma en que te sacas fotos también. La sociedad está basada en dos sistemas. Un sistema en el que repudia a la mujer y otro sistema en el que repudian al hombre. Como que el hombre siempre va a ser el malo. Yo personalmente no creo eso. Personalmente yo creo que tenemos que ser bastante equitativos entre los dos géneros. Porque no está bueno. No está bueno en que te critiquen y que te digan, porque sos hombre vos vas a ser violador. O porque sos mujer a vos te van a violar. Yo voy a contar un caso en que me pasó la semana pasada, que yo quedé re traumatizada, muy traumatizada. Yo iba a la calle, iba a ir a trabajar. Y estaba vestida con un pantalón jogging, una remera chomba normal, porque me iba a trabajar y iba a limpiar. Y estaba con un rodete. No me había maquillado, no me había vestido provocativo. ¿Y qué es vestirse provocativo? Y frenó un auto, que no la firmé ni hice nada. Frené un auto en la esquina y yo estaba caminando y había un chico que se estaba pajeando mirándome. Y no está bueno pasar esa situación porque tuve que salir corriendo. Y a la vuelta tenía la casa de mi novio y no sabía qué hacer. Yo tenía que ir a trabajar igual porque me tengo que sustentar. Y la pasé muy mal. Era el día de mi cumpleaños. No está bueno que te haga eso. La mujer se puede vestir como quiera, puede pintarse a la edad que quiera, no tienen que por qué hacer eso. Y está bueno que te den educación sexual desde chico para saber qué cosas tenés que cuidar, qué cosas tenés que, a qué personas tenés que darle el que te pueda tocar. Un extraño no te puede decir, hey, hola, ¿cómo estás? No te puede hacer así, o no te puede abrazar, o
vos tenés que hacer un montón de cosas para cuidarte. Y siendo mujer se te hace muy difícil, porque lamentablemente en la historia al hombre lo han dejado mal parado. Y se ha dejado mal parado. Y a la mujer siempre la tomaron por el sexo débil. Está bueno que vos cuides a tu prima, sobrina, a la hermana, a la cuñada. Está bueno que la cuides. Pero ella también se puede cuidar. Y está bueno que vos le hayas dicho, che, ponete un pantalón la más largo porque sabes cómo es la noche. La noche va a ser la noche y siempre va a ser una mierda. Perdón por la palabra. Siempre va a ser así. Siempre va a ser peligrosa, siempre va a pasar malos ratos. Pero un violador va a ser siendo un violador, siendo noche, día, tarde. Un acosador siempre va siendo un acosador. Y te pueden acosar de las mil maneras. No por la forma en la que te pinté, vestís y todo eso. Eso también equivale. ¿Pero por qué? Porque la sociedad ya te lo ha implementado como un chip en la cabeza de decir, qué buena que está esa mina, esto y aquello. Voy a chiflarle, voy a largarle un par de besos. Y no da. Porque vivimos con miedo. Yo vivo con miedo constantemente, pero constantemente. Camino por la calle y si un hombre va atrás mío, yo me cruzo de vereda. Y si a ustedes seguramente le ha pasado, ustedes no van a hacer nada. Pero seguramente cuando van atrás una mujer, la mujer o cruza la calle o se detiene hasta que ustedes pasen. Y que es como un miedo que nos ha implementado la sociedad. Y lo sigo repitiendo, violador va a ser un violador. No importa en la forma en la que te vistas, en la forma en la que te pintes, ni nada de eso. Las personas son como quieren ser. Valoro muchísimo que se hayan expresado durante este bloque de Educación Sexual Integral. Le doy la palabra muy breve, porfa, así nos vamos al corte. Después seguimos hablando, sí. Bueno, yo acoto lo último. Coincido con vos en todo, pero vuelvo a recalcar. Las chicas de 15 años para abajo tienen otra mentalidad. No van a pensar como vos, que ya son más grandes, ¿entendés? No van a tener esa mentalidad. Voy a saber lo que está mal y lo que está bien, ¿entendés? Voy a tener esa mentalidad y te sabes cuidar. Si bien, obviamente, sigue siendo vulnerable. Pero las chicas de 14 años tienen la mente ingenua. Se pueden teñir de cualquier color. Y no se pueden andar vistiendo de tacones, minifalda y un topsito. Es así. Y ya critiqué a la sociedad y al hombre. Los traté de hostil. Es que todavía no lo entiendo. A ver. Por lo menos a mí, siempre me ha dicho, si te querés meter con alguien que tenga la misma mentalidad que vos, o sea, un hombre tiene que ser 5 años mayor que vos porque tiene la misma mentalidad. La mujer siempre va a ser mucho más madura. Yo a los 15 años ya sabía cómo cuidarme. Yo a los 15 años ya me puse un anticonceptivo. Es más que nada, igual depende de cómo te eduquen en tu casa. Yo por lo menos en mi casa, mi mamá siempre me habló de cómo cuidarme, desde muy chica. También he conocido amigas que se han quedado embarazadas de muy chicas y que yo no quiero eso para mi vida. No me quiero quedar embarazada de muy chica. Está buenísimo que cuides a tu cuñada. Está re bueno. Pero también enseñarle cómo se tiene que cuidar. Más allá de decirle, no te tenés que poner esto porque te van a decir tal cosa. Está bien, te lo entiendo porque está el miedo en sí. El que te griten, le griten cosas por cómo va vestida. Pero también enseñarle eso, de que ella misma se pueda empezar a cuidar, más allá de la vestimenta. Señale que hay métodos anticonceptivos, de que hay un número para denunciar a quien te grite o te digas cosas. Está todo eso, todo ese tema. Igual, por más que le diga que se vista más decente, le van a seguir gritando. Yo salgo toda enchivada de entrenar con un jogging, una remera por acá y sigo viendo cómo los flacos al pasar en los autos me van mirando con la mirada. O sea, me van mirando y me siento re incómoda, no me gusta. Te repito, está buenísimo, pero la vestimenta no tiene, para mí, no tiene nada que ver.
Bueno, esto ha sido el segundo bloque, perdón, de Hora Libre TV. Estamos con jóvenes de la Escuela Laila Abusamra que se han podido expresar acerca de la educación sexual integral y que han dejado, creo, muy en claro que la educación sexual no se tiene que remitir solo al ámbito privado, sino que también es necesario encontrarla en espacios de formación y que se respete el derecho del acceso a los métodos anticonceptivos como planteaban en el video y también a información. Así que seguimos en el siguiente bloque trabajando con otra nueva sección que se llama Revelados. Ya volvemos. Así me chili, te juro que suena en el fondo de bikini. Ey, te juro que suena mini. Yo me siento como bruja cuando tranqui ve en el Patricio Mingui. Bueno, ya fue, voy a sonar. Porque quedé, yo puedo volar. Me lleno de fe, porque no voy a abandonar. El segundo semestre, juro por Dios, voy a probar. En serio, escúchenme de lejos. Yo vengo al CEN por consejo de mi viejo. Me dijo, hijito, por favor, vos llegas lejos. Tal vez en el cielo lo prometo y juro que lo he hecho. Voy volando, ¿querés cambiar la base? ¿O querés que como Ronaldinho baile y lo haga? Mientras que la gente de atrás aprenda para saber que represento al CEN y también un poquito al CERCA. Aprendo moraleja, dicen que el amor aleja. Nunca al CEN, si me barre bien, ya hablo del amor a mi vieja. La cámara está allá, saludos por favor para el Instagram. Muy bueno el video en el que veíamos a uno
estudiantes del CENS 3484 compartiéndonos su ritmo y también su pensamiento. Así que contanos un poquito acerca de cómo fue pensar en, bueno, en rapear este, esta letra y por qué el tema también. Bueno, yo más que nada o especialmente lo hago para descargarme. Porque hay veces que, por ejemplo, lamentablemente existen los vicios y yo lo podría tratar de tomar como un vicio y es mi forma de descargarme a través de haciendo letras o improvisando y descargándome con lo que quiero. Mi único método de descargarme es rimando y expresando lo que yo quiero. En ciertos momentos también lo hago en mi casa, cuando estoy, para no enojarme con nadie, me enojo conmigo mismo y rapeo. O me pongo a escribir en un cuaderno. Depende de la situación y el momento, ¿no? Muy bueno. Y respecto del tema que hablaba sobre su CENS, ¿no? Sí, el CENS es por es algo que nosotros tenemos también, o sea, todos los que obviamente vamos al CENS, nos sentimos como en segundo plano para la sociedad, como que no tenemos las mismas capacidades que cierta gente por algún traspiés que vivimos en el año, alguna situación que por X causa no se puede terminar. Y nos abren las puertas a los CENS para que podamos terminar el estudio y tener un secundario. A lo cual el Estado no nos ve y en una forma de rapear me dijeron y me pude descargar tranquilamente diciendo lo que es. Obviamente sin faltar el respeto. Muy bueno. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo acerca de su pertenencia al CENS? Tranquilo, no voy a hacer una pelea. Quería preguntarte, ¿qué es lo que te llevó a hacer rap en la escuela? Porque ponerle que en un, porque vos, porque te he escuchado varias veces que rapeas o haces freestyle, no sé cómo se llame, perdón, pero no sé, en el curso, porque en la secundaria o primaria seguramente te lo super negaban. Sí. Y qué se siente el hacerlo libremente en un set que no, nadie te va a criticar. Está bueno el CENS Laila Bustamante, si se quieren pasar. Bueno, primero lo que me inspiró fue al ver a mis amigos. Al ver que ellos se sentían felices haciéndolo y a mi timidez era trabarme, ponerme nervioso delante de la gente, primero. Segundo, sí, en el secundario es obviamente que no me van a dejar rapear en un secundario. Es claramente, por las horas estrictas. Y en el CENS también, obviamente estudiamos, pero cuando tengo un tiempo libre, rapeo. Como que me siento más cómodo, podría decir. Más libre en el CENS de poder hacer algunas cosas. En las cuales yo me siento muy cómodo, disculpe, y disfruto. Disfruto mis horas en el CENS. Aunque sean pocas, trato de aprovecharlas al máximo. Bueno, la verdad que felicito a mi compañero por su gran desempeño. Y también quiero decirle a toda la gente, más que nada a todos los adolescentes que no tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de terminar un secundario por X motivo, invitarlos al CENS, que está ubicado acá en San José, por la calle Gutenberg. Más acto, si va por el carril del Cruz, llega hasta Sarmiento y baja ahí unas 3 cuadras, se la va a topar. Es una gran oportunidad para poder terminar y tener un título secundario. Siempre te van a abrir las puertas, te van a ayudar, te van a aconsejar, nunca te van a decir que no. Te van a dar todo su apoyo, no solo en lo escolar, sino también si vos necesitas con alguien, hablar con alguien sobre problemas que tenés fuera de la escuela, vos también siempre tenés a alguien ahí que te escucha, siempre tenés a alguien que se preocupa por vos. Vos sabés que ahí no te van a dejar nunca de lado, siempre te van a apoyar y vas a tener todo el apoyo anímico, te van a ayudar con los estudios, te van a ayudar a ser mejor persona, te van a ayudar a encontrar lo que realmente te gusta y a hacer lo que realmente te gusta. Yo los invito a todos los que puedan, los que no hayan tenido la oportunidad de seguir un secundario o ni siquiera tuvieron la oportunidad de empezarlo, porque hay mucha gente que lamentablemente no ha tenido
¿cómo se dice?, la estabilidad económica para empezarlo, ya que todos sabemos el gasto económico que requiere un secundario entre libros y cuadernos y asistir. Y bueno, en el CEN la verdad es que te dan mucho apoyo para eso. Así que bueno, yo los invito a todos, los que necesiten terminarlo, los que quieran, a que se arrimen por ahí. También tenemos un semipresencial, que no sé en qué calles queda, pero tenemos un semi. Que es el anexo, si no me equivoco, anexo, en Pedro Molina y Sarmiento, que ahí me están diciendo mis compañeras. Y tienen el apoyo totalmente del establecimiento, pero totalmente. Tienen los profesores que siempre lo van a escuchar, lo van a orientar. Tienen al director, que segundea un montón. Tienen a las psicólogas, psicopedagogas y todo eso. Pueden acercarse y consultar. Y está bueno que tengan que terminar, aunque sea porque la sociedad te lo exige básicamente, a que se termine el secundario. Y en el semi puedes hacer, creo que son dos veces a la semana o tres veces a la semana. Y está bueno. Bueno, ya que estoy, aprovechando el espacio que nos dan, yo puedo ser uno más de todos los chicos que están rapeando hoy en día en plaza. Y lamentablemente nos molesta ser juzgados, porque cree que por ser raperos o por hacer hip hop o compartir la cultura, cree que nos drogamos, que tomamos. Y lamentablemente, hasta por el gobierno, este tiempo, gracias a Dios, no, porque se ha desarrollado bien, pero está mal visto, porque se creen que por improvisar nos drogamos. Dicen, improvisan drogados, no llevan a los hijos. Hay muchos chicos que no se animan por el miedo de que el padre le pone el prejuicio que el rapero se droga o toma. Y le dicen, no, no lo vas a hacer. Y hay niños que de chico, de 8, 9 años, por ejemplo, tengo amigos de los hermanitos, ellos tienen 8, 9 y el padre no los deja. Eso lo quería aclarar, que no es así. Tengo 18 años y no me drogo, no fumo y sigo haciendo rap, que para mí es lo más sano que tengo hoy en día. Bueno, hemos llegado... perdón, no llegamos al final todavía. Queda una cosita. Bueno, yo quiero decir algo sobre la secundaria. Si bien al CEN que estamos yendo es un lindo CEN, y es, tengo que decir que es uno en un millón también, ¿de qué pasa? Que yo lo he visto, lo he vivido en experiencia propia y ajena, que me han contado que en muchísimas secundarias te enseñan los profesores enseñan para crear estereotipos y no se basan en el fuerte de uno. Por ejemplo, si a un alumno le gusta la plástica, ¿por qué no desarrollar, si bien el alumno el fuerte es lo que es la plástica y la ayuda a las otras materias, a verla como un arte también, como la matemática y las materias que no les guste y son débil, por así decirlo? Y hay muchos chicos que no los profesores, no se fijan en el fuerte y como que lo ignoran, y hay muchos chicos porque por eso dejan la escuela. Hasta incluso tengo un amigo que iba a la escuela normal, le dijeron, la institución, o te dedicas al fútbol o te dedicas a la escuela, porque ambas cosas no puede ser. ¿Cómo le va a decir eso? Ahí yo digo que la secundaria, la verdad que en muchas están fallando mucho en eso, y yo digo que en vez de empezar el año hablando, bueno, hoy vamos a memorizar San Martín, que esto, también empezar por... a ver qué le gusta a los alumnos, cuál es su fuerte, cuál es su pasión, y desarrollarse en eso, y a la vez que aprendan las materias, porque yo creo que si se basan en eso y le dan la ayuda en ese fuerte, el chico va a ir con ganas a estudiar las otras materias en las que no es lo bueno. Bueno, termino. Primero agradecerle por el tiempo y el espacio, y segundo agradecer a mi viejo que siempre está, que vino a hacerme el aguante. Nada más, muchas gracias. Es verdad lo que decía recién mi compañero, que en el colegio, yo también iba al colegio normal y bueno, yo llevé un papel de afederada y tampoco, o sea, me mandaron a la tarde y bueno, por eso repetí, porque no podía ir al colegio y tenía que seleccionar. Y no te dan oportunidades como acá en el CEN. Perdón, ¿estás en el seleccionado de un deporte? Sí. Ah, ¿qué deporte haces? Hockey. ¿Alguien más quiere decir algo, mandar algún saludo? Le agradecemos, gracias a la profe que, bueno, nos trajo acá, Julieta. Y la profe Claudia de Lengua. Bueno, primero
gracias a todos aquellos que están tirando buena onda para que Boca gane el martes. Primero. Segundo, saludo para mi familia y mis amigos que seguramente lo van a estar viendo. Y saludo para mi mamá Jessica. Los amo. Bueno, lo último, dire. El viernes las pizzas. Sí, estamos todos muy emocionados con eso, tenemos, la verdad. Bueno, nada, yo quería agradecer a todos los integrantes que estamos acá presentes, mis compañeros, los directores. Queremos agradecer por este espacio, por esta oportunidad de expresarnos. Y también quería pedir una disculpa por si hemos ofendido a alguien en algún momento con algo que hemos dicho, si hemos abusado alguna palabra incorrectamente. Bueno, yo quería pedirle una disculpa públicamente para que quede todo bien. O sea, no, en ningún momento tuvimos intención de faltar el respeto ni hacer sentir mal a nadie. Acá solamente venimos a expresarnos y decir lo que sentimos. Es todo. Hasta luego. Bueno, yo sí me suelo sobrepasar. Le pido disculpas a mis compañeros si creé una brecha. Y quiero mandarle saludos a mi familia, que seguramente no lo deben de ver, pero le mando un saludo igual. A mi novio y a la familia de mi novio, que siempre me apoya. Y quiero agradecer a Giramundo por darnos este paso también. Y agradecer a Claudia Terrón, a Julieta Garrido y al Dire, que no sé su nombre, pero es el Dire. Sebastián Seba. Eso, gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir, por participar. Gracias a las instituciones también que acompañan para que estudiantes de colegios secundarios y también de distintas organizaciones sociales puedan estar en este estudio y acá compartiendo los materiales que han preparado, expresándose respecto de sus intereses y de sus inquietudes. Y esto ha sido todo por este tercer programa de Hora Libre TV. Los invitamos a quedarse en la pantalla del 34.1 Giramundo Televisión Comunitaria y también a visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, y YouTube e Instagram. Así que bueno, gracias y nos vemos la próxima.